Continuem en el programa Un món de cultura i ara estem en Un món de pintura. Un món de pintura perquè tenim aquí en nosaltres a Javier Bernal, un artista, un gran pintor molt conegut aquí a la nostra zona i que hem pogut quadrar agendes perquè vingués aquí al plató de TV1 a visitar-nos i explicar-nos una miqueta la història i la feina que està fent Javier. Javier, hola, a TVU. Buenas tardes. Has eh, comenzado en parlante que es Javier Nascuta Barcelona uh -huh. y desde menu llevas a comenzar el asunto del, de la pintura, ¿no? Correcto, sí, sí. ¿Un bueno. pintor nace o está? Nace. Nace. Sí, nace porque, bueno, te das cuenta con, con el tiempo que, que no es solamente un pintor. Pintar puede pintar mucha, mucha gente, pero, pero crear arte es diferente. Eh, el pintor debe sentir, debe, debe plasmar sentimiento, no, no únicamente reflejar una, un icono, una imagen. Entonces, pues bueno, mmm, de ahí viene que, que con, el, con el tiempo, rodaje, eh, te haces de pintor artista. Vas a comenzar pintando cuadros, lo típico cuadro que a la pared, eh, en uh -huh. marcadet... que en tens més de 500 uh -huh. quadres quadros teus que has exposat pues, Mallorca, Madrid, Nova York has estat a Cuba bueno. Uh -huh. i en un moment donat este jove pintor que pintava dins d'un quadro va anar ampliant el que és l'espai on pintava uh -huh. com va anar aquesta progressió de pintar un quadro a pintar amb una paret de 10 per 20 per exemple Bueno, el, el, el salto bàsicament vino perquè realizaba pinturas en pequeño formato, Eh, y una serie de amigos conocidos que trabajaban trabajaban pintura mural mmm, comentaban que, que bueno, si era capaz de, de realizar aquello que hacía en pequeño formato, a gran tamaño, sería un espectáculo que, que, que llamaría muchísimo la atención, daría de qué hablar. Entonces, pues bueno, para mí era un reto, a todo artista siempre técnica nueva o, o otro punto de vista, ¿no? Vas investigando, es un proceso, cuando eres joven investigas, bueno, y creo que constantemente lo hacemos durante toda, toda, toda nuestra etapa artística. Entonces, pues bueno, fue un reto, probé a trabajar en formatos grandes y, bueno, evidentemente el primero fue un desastre, porque <laughs> técnicamente no, no, no podías controlar, era era, era complejo. Entonces aquel reto mmm, me marcó, pensé que allí había mucho, mucho que explotar y siempre he tenido una teoría que, que no es lo mismo una imagen de un palmo que una imagen de 10 metros. Pintar una figura de, de, de 10 centímetros no sobrecoge a nadie. Ahora si nos enfrentamos a un mural, bueno, un pero, personaje. Pero aquí Javier, si tú aquí me pintas una cara uh -huh. ¿vale? te aquí y me pintarás la cara, uh -huh. si ahora está y, y, y como mucho te apartarás un poquito para ver la perspectiva de la cara, pero uh -huh. si tienes que pintarme una cara en, en, en una pared uh -huh. de dos metros de, de alto por ocho de ancho, uh -huh. cómo coges la perspectiva. Pues la pregunta un es ojo, magia. Un ojo, <laughs> es magia. Un ojo, un ojo <laughs> serán dos palmos. Sí, 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 sí. No, no, o más. O, o más. más. Uh -huh. ¿Y cómo le cogen la perspectiva ahí a.? Intuición. Primero, al principio, pues bueno, como, como todo pintor, incluso Miguel Ángel, eh, hacen una serie de guías, una, una, sí. una especie de cuadrícula en el mural, para que la proporción no se dispare. Pero después de mucha práctica, eh, esa intuición con la que trabajas, llega un momento en el que ni siquiera a veces marco la línea de dibujo. Directamente comienzo a colocar luces, sombras. Mm, un pintor, a diferencia de un dibujante, sería un poquito por aquí. Sí, sí, sí. El, el dibujante se, se ayuda más de la línea. Y lógicamente pintas con sprays. Eh, sí, bueno, sprays, esmaltes, óleos, eh, pinceles, cualquier pero soporte. El, pero el, el gran formato con el pincel estarías claro, años. Claro, claro, ¿no? claro. O sea claro. que Miguel Ángel, Miguel Ángel, la Capilla sextina, si pudiera, si tuviera que pintarla hoy, lo Correcto, haría con spray. Haría spray. Estoy, estoy convencido <laughs> de ello. Lo haría con spray si pudiera hoy. Entonces ya. Eh, tenemos ya el, el mural, tenemos el spray, tenemos la cara, tenemos el paisaje, uh -huh. nos vamos para atrás, no podemos tirar más atrás, seguimos pintando uh -huh. y luego la perspectiva, como la, la tomas por intuición. Es sí. lo que me decías es que uno nace. Sí, correcto. Pero no solamente a la hora de dibujar o encajar el, el, el dibujo en el formato que, que, que queramos. Eh, la pintura es algo que debemos sentir, no, no es copiar o hacer una imitación de, de, de una realidad. De hecho, por lo que se juzga o, o, o se aprecia la, el, la labor de un pintor, es por su modo de ver, lo mismo que otra persona. ¿El mural más grande que has hecho? 270 metros de ancho por 10 metros de altura. <laughs> <laughs> no. 270. 270 metros de ancho por 10 de altura ¿Qué, este. ¿qué pusiste ahí? Uf, aquello, una ciudad <laughs> realmente había una ciudad en la parte inferior, era un mural que realicé en Almería en roquetas de mar eh, Para un cliente particular eh, Pues una nave industrial de 5.000 sí, sí, sí. metros cuadrados Era ¡Buah! Pero sí, sí, recordarlo me, me da dolor de cabeza. Imagínate. Sí. Está claro que hay, por aquí en la zona, pues mucha gente conocemos a Javier Bernal y sabemos uh -huh. que hay en diferentes pubs y locales. Pero también imagino que habrá murales de Javier que nunca podremos ver. Correcto. Porque habrá gente particular que ha dicho: uh -huh. ven a mi casa y en esta pared píntame este mural. Muy ¿no? bien, sí, sí. De todo procuro desde hace unos años y más con el sistema de, de fotografía digital, es mucho más práctico. Eh, cuando terminas un trabajo, incluso durante el proceso, tomas fotografías para que quede documentado, que lo conserves. Pero sí es cierto que hay muchos murales que he trabajado en el año 89, 88, que no sé ni en qué estado se encontrarán, ni dónde, ni, ni qué ha sido de ellos. Javier Bernal, la crisis. ¿Afecta mucho la crisis? ...al mundo de la cultura y en este caso al mundo de la pintura... ...sí, por desgracia sí... ...pero es algo lógico... Eh, ...no deja de ser un capricho... ...un lujo, eh, el arte... ...cuando hablo de arte hablo de, de, de la gran variedad que abarca... ...que es lo primero de, de lo que suprime una persona... ...cuando pues estos detalles, estos caprichos... ...entonces claro, todo depende también a qué nivel se mueva el pintor... ...si tienes unos clientes ya habituales... Eh, pero, pero sí se ha notado muchísimo Las galerías han bajado mucho Las ventas El cliente aprieta con los precios Los galeristas a, aumentan incluso sus comisiones O no quieren bajarlas Pero bueno ¿Y el proyectos futuros? ¿Qué proyectos tienes ahora sí a más corto plazo? Ajá. Bueno, ahora actualmente estamos cerrando para, para decorar un balneario Que está situado en Catí eh, recientemente he hecho también un pub en la zona y bueno continuas exposiciones Ahí para la próxima semana hago también una demostración de, de mi pintura en directo para TET la feria aquí en Amposta y bueno luego hay varios encargos que son son como te comentaba por mantener la privacidad del cliente yo no no, puedes. no puedo comentar, pero y ya para para no Javier, lo cartel, o sea, la foto, la portada, pero no es que foto no la portada de les festes quinquenals de Ullacona es un cuadro de Javier Bernal. ¿Correcto? Sí. cuadro hace para para pues los quinquenales? bien, se trata de, de un cuadro de 1,80 de ancho por 1,20 de altura. Eh, combina tanto mi técnica más vanguardista que es el empleo del color fluorescente es una pintura que reacciona a la luz neón eh, con una temática muy propia de la Tierra como es el mantón de Manila. Eh, aquello fue la inspiración, el motivo de inspiración. Eh, un mantón que vi de, de una amiga de Emma, Lunet. Sí. Eh, me gustó mucho su contraste del negro, el rojo, y, y fue el motivo de inspiración para realizar el cuadro que consideré muy apropiado y muy llamativo por el colorido para la portada de, de Quicken del próximo año. Pues bueno, Javier, muchas gracias por haber venido aquí a TVU. esperemos un día poder hacer una cámara de TVU y venir a Bore en directo y filmar en directo con pintes. Esta es invitados a mi estudio. Claro, ya quedaremos eh... un día en el estudio, pero pude tener constancia de la facilidad y rapidez en que falta algo que para nosotros es tan difícil. Ajá, muy bien. Gracias y ced la propiedad. A vosotros. Gracias.